Hola, soy Isabel Martínez. Nos encontramos en la ciudad de Granada con motivo del Festival Internacional de Guitarra. Este año, en su cuarta edición, tengo el honor y el placer de actuar y de presentar mi álbum Noche Andaluza. Noche Andaluza es mi primer disco, es mi álbum debut, y en él reúno algunas de las composiciones que hicieron enamorarme del instrumento. Son obras de Francisco Tárrega, de Joaquín Turina, Enrique Granados, Isaac Albéniz, Joaquín Rodrigo. Y bueno, todos estos compositores, aunque proceden de diferentes rincones de la península de España, tienen un nexo común, que es Andalucía, porque bien se inspiraron en la herencia árabe de Andalucía o en su música popular, que es el flamenco. Granada es una ciudad realmente mágica y bueno, albergó a muchísimos artistas y personajes ilustres como Manuel de Falla o Federico García Lorca. A mí personalmente es una ciudad que me fascina desde que visité la Alhambra por primera vez cuando era una niña. En el siglo XIX, la pintura y la literatura habían creado una imagen exótica de Andalucía, casi de leyenda, y muchos compositores y artistas, en esa búsqueda de lo exótico, se inspiraron en Andalucía para componer sus obras, como fue el caso, por ejemplo, de Francisco Tárrega, que compuso su Capricho Árabe o sus Recuerdos de la Alhambra, entre otras, que son dos piezas que incluyo en este disco. Contienen ese intervalo de segunda aumentada y esos arabescos característicos de lo que se conoce como corriente orientalista. La guitarra ha sido fuente de inspiración para muchos compositores que, aunque no escribieron para guitarra, sí que recrearon de alguna manera la guitarra en sus obras. A partir del siglo XIX, muchos guitarristas comenzaron a transcribir estas obras. Por ejemplo, hay noticias de que Francisco Tárrega llegó a tocar su transcripción de Granada delante de Isaac Albéniz y que Albéniz dijo: "Esto es lo que yo había concebido". Joaquín Turina, pese a ser pianista y cultivar sobre todo el género orquestal, compuso varias obras para guitarra dedicadas al maestro Andrés Segovia, basándose en las sonoridades del flamenco y el lenguaje andaluz, como la cadencia frigia o los clásicos tresillos. Invocación y danza es un homenaje a Manuel de Falla. Joaquín Rodrigo y Falla fueron amigos, y Rodrigo utiliza reminiscencias fallescas, sobre todo del Amor Brujo de Manuel de Falla. Y por último, el disco incluye dos obras de Regino Sáiz de la Maza, Rondeña y Zapateado. A Regino se le conoce sobre todo por su faceta como intérprete, porque estrenó el famoso Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y la Sonata de Antonio José,
pero también compuso varias obras para guitarra, con una influencia popular, pero con un estilo más refinado. Lo mejor de la música para mí es la capacidad que tiene para emocionarnos, para transportarnos a otros lugares, a otros tiempos. Y es realmente mágico cuando se produce esa conexión entre el intérprete y el oyente y se consigue vibrar en la misma frecuencia.